continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos a una edición muy especial del programa El Debate, una edición sin duda cargada con mucha emoción. Antes de comenzar quisiera decir que como comunicador tengo el privilegio de ser quien lleve a ustedes noticias que nos llenan de alegría, y debo ser también quien esté presente cuando existen hechos noticiosos que ustedes no quieren oír y yo jamás quisiera tener que informar. Si pudiéramos definir una mala semana, sin duda que esta fue una de aquellas. Mi abrazo como padre, como comunicador y como ser humano para la familia Vicuña Ardoaín por la triste partida de su hija Blanca. El 10 de septiembre también recibí la noticia de que nos había dejado la gran dama del periodismo chileno, la señora Raquel Correa, a quien tuve el honor y, por qué no decirlo, el verdadero privilegio de poder conversar con ella en este programa. Nunca la olvidaré, señora Raquel, en mi recuerdo y en mi corazón, siempre. Cuando parecía que ya nada podría remecernos emocionalmente, nos golpea la noticia de la partida de uno de los hombres más queridos y respetados del periodismo deportivo, el gran Sergio Sapito Livingston. Hoy queremos tenerlo presente y mostrar a ustedes esos aspectos desconocidos de este gran hombre de las comunicaciones que nos ha dejado. Pero para hablar de un grande, tiene que hacerlo otro grande. Seleccionado nacional y campeón chileno de básquetbol, periodista deportivo desde 1952, se inició en Radio Agricultura y tras su paso por distintas emisoras de radio y televisión, hoy es comentarista del prestigioso programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa, considerado uno de los 5 mejores periodistas deportivos de Chile, reconocido y galardonado. Gracias por estar con nosotros, don Sergio Brotfeld. Encantado y muchas gracias por recibirnos hoy. Absolutamente todo lo que guarda relación con las actividades periodísticas me tienen al tanto y dispuesto, porque es lógico que somos los encargados de comunicar y por ende el que se siempre recurran o por lo menos recuerden o estén al tanto de mi trabajo enaltece lo que han sido mis años de actividad, que en febrero de este año se cumplieron 60 años de periodismo. 60 años. El 52 empecé justamente en Radio Agricultura y hasta el día de hoy todavía sigo en la brecha. Sí, lo escuchamos siempre ahí en el aire libre, en Cooperativa, junto a todos sus compañeros también. Y por qué no decirlo, don Sergio, me hubiese gustado tenerlo en el programa, tal vez en circunstancias más agradables, tal vez hablando más del gran personaje que es usted. No, más que nada de hablando de lo que a mí, en ese caso hablar de la actividad deportiva, que es la que siempre me ha permitido tener una relación notable con todos, con toda la gente que lo practica y quienes están interesados en su desarrollo. Y con toda la afición que vibra con sus relatos, con sus comentarios. Eso he sido en eso muy afortunado, porque a través de tantos años uno va estableciendo una relación afectiva con la gente. Tengo el agrado que hay todavía gente que en la calle me para saludar y solamente para darme la mano y agradecerme lo que yo he participado y he hecho en beneficio del desarrollo del deporte nacional. Y esas son las tremendas alegrías que puede tener un comunicador. Yo creo justamente que una de las grandes satisfacciones que tenemos los comunicadores es el hecho de poder entrar a los hogares de un público que tal vez nunca vamos a llegar a conocer, pero que siempre nos manifiesta su aprecio, su admiración, su cariño. Fíjese, Roberto, que justamente ese es el aspecto que uno a veces por su trabajo, especialmente en radio, no puede dimensionar, porque no se establece la comunicación o el saber quién está recepcionando. Pero hace un tiempo, menos de un año, me entregaron un premio
de la ARCHI, la Asociación Chilena de Radiodifusores. Eso fue en la ciudad de Copiapó. Asistí a una asamblea, me entregaron un premio, pero fue lo más gratificante que me puede haber sucedido, no solo por el premio, sino que la gente, era una comida de gala con todos los radiodifusores de todo el país, sus familias y todas las cosas, pero era la gente de Copiapó la que me llamaba la atención, el interés que tenían siquiera por saludarme. Me he sacado esa noche como 150 fotografías solamente con gente que quería tener un recuerdo de mi aparición y mi presencia en esa ciudad. Y unas son cosas que no es difícil dimensionarla o establecerla. Sin embargo, esa noche fue tremendamente afectiva y entonces uno ahí se da cuenta a veces cómo su trabajo propende a establecer una relación que es difícil de consolidar o de decir esto es así o asá, porque está cumpliendo un trabajo, un objetivo, comentando, criticando, dando información, pero la respuesta del público es tan generosa en eso que la única lo puede dimensionar cuando la gente le dice lo escucho, sigo su trabajo y lo puedo en este momento conocer de cerca. Don Sergio, ¿cómo recibió usted esta noticia? ¿Cómo se entera usted de del fallecimiento de Sergio Livingston? Cuando ese día empezaron una serie de llamados telefónicos de todos, inclusive de mis hijas, mis nietos, y de la radio. Empecé recién ahí, me decían, supiste, escuchamos la noticia, y ahí recién vine a saber entonces, en ese momento, no supe ni cuáles habían sido las causas, ninguna de esas cosas, simplemente empecé y después me llamaron ya de Televisión Nacional especialmente, donde tuve que asistir y hacer un par de programas ahí en... Porque usted estaba recuerdo. En su casa. Sí. Usted estaba en su casa al momento de... Exactamente, y por eso que me empezaron a llamar y recibí, habían escuchado la noticia, alguna de mis hijas, y supiste, y ahí recién entonces pude establecer, y ya después vinieron con una serie de llamados para entrevistarme, por los años de conocimiento mutuo, en fin. Entonces eso ya me permitió estar cerca de su gente y conocer entonces ya más en detalle y llegar entonces con esto en varios programas que me tocó asistir y recordar. Porque, ¿sabe lo que pasa, don Sergio? La gente en este programa cree que yo sé mucho, pero en realidad yo sé re poco. Y yo la verdad es que de fútbol sé tanto como de física nuclear, en realidad. Pero a mí me dijeron, si hay alguien que sabe de fútbol, del deporte nacional, es don Sergio Brofel. Tienes que invitarlo al programa. Y por eso lo llamé y le agradezco que esté acá, sobre todo con tan poco tiempo de anticipación, porque esta noticia nos sorprendió a todos. No acabábamos de reaccionar frente a la muerte de la señora Raquel Correa. Exacto. Cuando en menos de 24 horas recibimos este tremendo... Y también lo de Raquel me afectó muchísimo porque... Tuve la suerte de compartir con ella en Radio Cooperativa, también ella trabajó, tenía un programa, así que ahí nos veíamos, ellas grababan también su programa con la María Eugenia Yarzún, grababan sus programas, entonces tuve mucho contacto, por eso que ha sido unos días bastante fuertes desde el punto de vista sentimental y por lo que a uno le afecta la desaparición de gente con la cual convivió, compartió y pudo valorizar el trabajo de cada uno en el área correspondiente. Usted, don Sergio, es periodista deportivo, se dedica al periodismo deportivo desde 1952. Sí. Por lo tanto, deduzco que usted conoció un aspecto que es bastante desconocido de don Sergio Livingston. Porque las generaciones posteriores lo conocemos como un gran hombre de las comunicaciones.
pero poco sabemos del deportista, del seleccionado nacional, del futbolista, Sergio Livingston. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vio a Sergio Livingston? A Sergio Livingston lo vi jugar mucho, porque... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de antes del 40. Ya. Yo la verdad es que he tenido la suerte de ser muy afín con la actividad deportiva desde muy niño. Yo vivía muy cerca del antiguo estadio de Carabineros. Entonces en ese estadio se jugaba todos los fines de semana. Los estadios que se jugaba era Carabineros, Santa Laura, los Campos Sport de Ñuñoa. Como yo vivía tan cerca, me iba hasta caminando, y toda mi familia, mis primos, eran también mayores que yo, hinchas de la actividad deportiva. Entonces yo iba mucho y seguí de cerca de niño, iba a ver casi todo, mucho fútbol, sábados y domingos. Y tenía entonces la oportunidad, y tuve, de verlo en acción, de verlo jugar, y muy de cerca, cuando cabrón uno se pone detrás de las rejas, en ese tiempo las rejas, uno se agarraba a las rejas y ahí miraba detrás del arco. Cuando usted en definitiva lo veía a Sergio Livingston, usted lo veía como público. Claro. La primera vez que usted lo vio como público. Exactamente, y desde ese punto de vista fui un verdadero hincha de él como espectáculo. Era realmente un espectáculo en la cancha, porque tenía una agilidad y daba la impresión que era fuerte, pero además con una seguridad. Y ese apodo del sapo era justamente porque sus saltos daban la impresión de que cada uno de sus movimientos tenían relación con los saltos del sapo, y por eso le pusieron el sapo, porque era él se había iniciado, y él después se supo que había también fue jugador de básquetbol. Entonces él tenía toda la agilidad, la seguridad de manos y la destreza con la pelota de un jugador de básquetbol. Sobre todo en un puesto que es como medio ingrato dentro del fútbol, porque yo me acuerdo, don Sergio, cuando yo estaba en el colegio, yo siempre fui muy malo para la pelota. Y yo me acuerdo que siempre el más malo lo ponía al arco. Entonces, que no participe en el juego. Era un puesto re ingrato. Claro, porque además viene una cosa. Generalmente se recuerdan los goles malos que le hacen al arquero, claro. Pero un arquero puede estar atajando todo el partido y basta que le hagan un gol que se olviden todo lo bueno que ha participado, para terminar simplemente marcado por el gol que le hicieron o la derrota del equipo. Además, y todas además las cosas. Que en el fútbol siempre se tiene la imagen del ídolo, pero del ídolo que mete los goles, claro. no el ídolo que ataja los goles. A él le tocó vivir una época muy especial del fútbol chileno en general, que fueron los arqueros que sobresalieron. Como no teníamos un fútbol de mucha jerarquía y muchas veces los equipos venían a disfrutar y a golear, eran los arqueros los que tenían que llevarse simplemente el trabajo y el reconocimiento o el detalle negativo. Pero los arqueros, llamémoslo Sergio Livingston, el Nano Fernández, Mario Ibáñez, Daniel Chirino, Raúl Coloma, en fin, los arqueros fueron nombres que circulaban permanentemente, porque enfrentaban generalmente a delanteras que estaban durante todos los 90 minutos pateando al arco, y si no era a veces por los arqueros, el fútbol chileno se recibía goleadas, pero habrían metido como 10 goles. Pero exacto, así que por eso que hubo una etapa de que los arqueros sobresalían notoriamente en relación al resto, por su propia capacidad y por el hecho de estar siempre sometidos a una tremenda presión del rival. A una tremenda presión futbolística. Claro. Don Sergio, se ha hablado en las últimas horas mucho, obviamente se le han rendido muchos homenajes, y siempre la figura, cuando enfrentamos la partida de una gran figura, siempre se tiende a ensalzar mucho a la persona. Se ha hablado de que Sergio Livingston es el primer gran ídolo del fútbol chileno. ¿Cuál es la definición de un ídolo del fútbol? Es el que trasciende, el que al margen del resultado
demuestra su preocupación, su trabajo y su sentido de equipo y profesionalismo. Es el que pesa en lo que se llama actualmente en el camarín. Es el que puede dar la cara. Y es el que está sometido, como en este caso, al desarrollo de algo que es tremendamente complicado. No es fácil haber sido un gran jugador en una etapa realmente de poca significación para el deporte nacional. El fútbol fue creciendo producto del trabajo de algunos resultados, especialmente con la llegada a Chile, con la vuelta a Chile de Fernando Riera, con el Mundial del 62. Pero antes los entrenadores no tenían ni siquiera cursos, no hacían el curso, no existía la capacidad del jugador por el profesionalismo. Y en eso Sergio fue un adelantado, porque él se preocupó, como tuvo además la suerte y el reconocimiento de haber ido a jugar a Racing con un contrato el año 43. Eso le significó creer en, y crecer en un ambiente tremendamente competitivo y transformarse en una figura tremendamente importante producto de su propia capacidad. Y si él consiguió este logro, demostró entonces que en un solo año podía crecer absolutamente como profesional. Y esto fue una de los hechos que él después, en su carrera como comunicador, trató de establecer, de darle el peso y demostrar la realidad que significaba ser un buen profesional. Porque estamos hablando justamente del año 43. Claro, si esto lo extrapolamos a la época actual, hoy es muy común que grandes jugadores del medio nacional sean reclutados por grandes clubes de Argentina, de Brasil, de Europa. Y los vemos en estos momentos, estamos exportando una cantidad de futbolistas destacados tremenda. Pero en esa época era un golpe de efecto, sí, son escasos. Uno no recuerda en esos años más de 100. En esa época se imagina que había que ser muy destacado que un club extranjero se fijara en un jugador. Un jugador de un chileno de Audax italiano, Ascanio Cortés, fue a jugar a River Plate. Iván Mayo, Chincolito Mayo, fue a jugar a Vélez Sarsfield en Argentina. Roberto Luco, otro jugador, un puntero derecho Colo-Colo, también fue a jugar a Argentina. O sea que son contados con los dedos de una mano los jugadores que tuvieron, que dimensionaron y establecieron una categoría tal que los contrataron en un fútbol como siempre, como el argentino, que era preponderante en grandes figuras. Y a esa constelación llegó Sergio Roberto Livingston, y volvió exclusivamente por un aspecto sentimental, porque lo que querían en Racing era dejarlo después de haber sido gran figura de ese año 43. ¿Dónde llegó a ser el capitán? El capitán, y nada menos que el capitán era José Salomón, una de las figuras máximas del fútbol argentino, un defensa también de Racing, y después quedó Livingston. Y tanto que le ofrecieron lo que él quisiera, lo que él pidiera, para quedarse después del 43, siguiera un año más, que siguiera en Buenos Aires. Le ofrecieron casi un contrato en blanco. Exactamente, y él retornó a Chile y volvió a jugar en nuestro medio. Por amor. Exactamente. Don Sergio, pero en la investigación que hago siempre para cada programa, usted acaba de mencionar un nombre, por eso le preguntaba si en este fervor que produce muchas veces la partida de esta grande figura, a veces se puede caer en algunos errores, porque usted acaba de mencionar un jugador que es Iván Chincolito Mayo, oriundo de Quillota, sí, exactamente. Si la memoria no me falla, es así, oriundo de Quillota. Según la información que yo manejo, él es el primer jugador reclutado en el fútbol argentino. ¿Se puede hablar entonces de que es correcta la apreciación de primer ídolo del fútbol nacional en el caso de Sergio Livingston? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos jugadores? La diferencia está en que Livingston ya fue a Argentina cuando ya estaba cumpliendo también etapas en las selecciones nacionales.
Chincolito y los otros jugadores estaban recién casi apareciendo. Tal vez Ascanio Cortés, que tenía más figuración, que ya tenía algunos años. Eran figuras emergentes. Exactamente, pero el resto ya consolidado y con el atractivo que significaba la imagen del Zapirón a ir a Argentina, donde siempre todos los chilenos nos preocupamos y queremos saber qué está sucediendo con el fútbol trasandino, demostraba entonces el que él se había ganado esa posibilidad y la mantuvo y la jugó muy bien, porque tuvo un año muy bueno y después retornó a Chile. Que podríamos en definitiva establecer que la diferencia es que estos jugadores que usted acaba de mencionar llegan al fútbol argentino como figuras emergentes, pero Sergio Livingston llega como un consagrado. Y lógico, iba a reforzar. Los otros iban a simplemente a jugar su opción. El caso de Sergio era un refuerzo para Racing. Por eso que en un equipo con una tradición tremenda, como son los albicelestes en Argentina, lo buscaron y después lo único que querían era que se quedara. Don Sergio, usted pasó de ser un hincha de Sergio Livingston a meterse de lleno a lo que fue el periodismo deportivo. ¿Cuándo fue la primera vez que usted lo entrevistó? Tiene que haber sido después de, yo empecé el 52, tiene que haber sido en esa etapa en que yo empecé, ya en ese tiempo, así ya empecé en el comentario, y estuve en agricultura un par de años, después un año, después me cambié a otras radios. Entonces, varias veces, como Sergio se retiró el año 59, entonces durante ese lapso me tocó a veces tener una relación especial, por lo menos tener verlo en los camarines, conversar y hacerle algunas notas, algunas entrevistas. Así que es en esa etapa. Lo que pasa es que yo después del 52 estuve en varias radios, varias en Corporación, estuve en Minería, hasta la radio El Mercurio que existía, en fin, Balmaceda, en fin, por eso que son varias las radios en las que estuve en esos comienzos. Después Nuevo Mundo también estuve. Don Sergio, ¿y cuáles eran las características de él como persona en esa época? En esa época Sergio no cambió mucho, era un tipo muy dispuesto y muy receptivo. Él siempre no era de los que negaba una entrevista o que tenía una actitud de falta de respeto. No, él estaba siempre llano a conceder las notas y la gente a los que lo saludaban siempre tenía una respuesta amable. No tenía ninguna actitud discordante, y en eso fue por eso que la gente lo recuerda con mucho cariño, porque siempre lo vio como una figura de una respuesta muy cercana, muy muy dispuesta siempre, lo que no es habitual, es porque hay deportistas en general que llegaba a una etapa como que no maduran en algunos aspectos. Porque el futbolista del siglo XXI, que como pudiéramos definirlo, como pudiéramos categorizarlo de alguna manera, el futbolista del siglo XXI está elevado a la categoría de verdadera celebridad. Y hoy, con la masificación de las comunicaciones, a celebridades y figuras mundiales. Además, con sueldos y remuneraciones que escapan a todo lo que es el medio de cualquier país del mundo. Lo que ellos reciben por su remuneración, sus contratos, son espectaculares. Y eso a veces les hace perder un poquito el sentido de la realidad, de cómo se manejan frente a la respuesta del que le va a pedir algo, porque ya se va generando cierta distancia. Claro, y se va generando todo un círculo de protección al lado, exactamente, alrededor de estas figuras. Exactamente. Que lo vuelven cada vez más inalcanzable. Exacto. Sobre todo para el hincha. Por eso que hay veces que uno recuerda cuando las famosas concentraciones, es para evitar
que el aspecto, la popularidad sobrepase la mentalidad de lo que es dedicarse exclusivamente al manejo de algún partido o de algún campeonato determinado. Pero para quienes tenemos esa visión actual, don Sergio Livingston era lo que pudiésemos considerar a lo mejor un futbolista bastante atípico, porque en un medio donde el estereotipo del futbolista es una figura un poco chabacana, un poco cargado hacia el tema de la farándula, al tema del desorden y todo. Don Sergio siempre nos dio la impresión, los que lo conocimos en las comunicaciones, nos dio la impresión de ser un hombre muy culto, muy mesurado y entre comillas bastante tranquilo. Absolutamente. Y en esto influyeron mucho la incorporación al fútbol, al desarrollo del fútbol, la incorporación de las universidades. Cuando llegaron al fútbol, a la Católica y a la Chile, empezaron a mejorar el estándar de los que se estaban dedicando al fútbol, la aparición de figuras como las que llegaron en esos años, en esos clubes, le dieron un nivel y una obligación de establecer un lineamiento, una idea superior de lo que se entendía por el futbolista. Lamentablemente siempre se tipificó al futbolista como el que no tenía nada y quería tenerlo todo, el que superaba la parte futbolística dejando los estudios. Entonces hubo una serie de situaciones que la incorporación de algunos con mayor nivel educacional cultural le fueron creando una nueva imagen al futbolista y obligándolo a que no solo fuera diestro con su trabajo, con sus piernas, sino también que intelectualmente se preocupara, porque además los medios de comunicación obligaban a tener una mejor respuesta a los requerimientos de quienes estaban interesados en conocer algo más. Don Sergio, hablamos de la carrera de Sergio Livingston en Argentina, un medio futbolístico difícil, exigente, duro, un país tremendamente futbolizado. Creo que pudiéramos hablar en Sudamérica de Brasil, de Uruguay, de Argentina, que son países tremendamente futbolizados. ¿Cómo fue para Sergio Livingston ganarse un lugar en el fútbol argentino? ¿Cómo fue su paso por el fútbol argentino? Es que el arquero tiene que demostrar partido a partido lo que son sus condiciones: agilidad, seguridad de mano, saber salir. Y Sergio fue siempre un arquero de una tremenda disposición y con gran responsabilidad y personalidad. Y como era un hombre que tenía la capacidad de convencer y cuestionar, siempre fue un elemento al cual consideraron. El hecho de haber, al poco tiempo, haber sido capitán, le demuestra que se ganó el aprecio interno y externo, porque hubo respeto también del rival. Y el hecho que quisieran que siguiera jugando establecía entonces simplemente que él se ganó el puesto con capacidad y con calidad, y era justamente producto de su forma de ser. Y sobre todo con inteligencia. Pero absolutamente. Él no tuvo nunca... Es que Sergio fue una persona con la cual era difícil discutir, porque era además de muy buen decir. Era un hombre que también establecía una muy buena relación, porque era receptivo. Y no era nunca, no se le conocía como con insultos o cosas, con groserías, no. Era muy mesurado y la gente termina por entender todas esas situaciones. Pero hemos hablado de grandes momentos de Sergio Livingston. ¿Hubo momentos difíciles? ¿Hubo momentos amargos en la carrera de Sergio Livingston? Yo creo que sí. Yo creo que hay algunos que guardan relación con lo que es el trabajo en su propio club, el hecho que haya jugado un año en Colo-Colo, que haya después casi al término de su carrera. Porque el club de sus amores siempre fue Católica. Pero él se formó también en la Unión Española.
Si cuando la Unión Española se fue por los problemas de la guerra civil en España, desapareció del fútbol chileno, entonces todos los jugadores de Unión Española se fueron a distintos clubes, especialmente recibieron la Católica y la Chile, gran parte de ese plantel de la Unión Española. Y ahí fue cuando Sergio maduró y mostró entonces lo que eran sus virtudes, especialmente como hombre de que agrupaba mucho y muy bien a la gente. Siempre fue cabeza, siempre fue guía. Y eso fue, es simplemente lo que uno recuerda a través de su trayectoria futbolística. ¿Pero hubo momentos difíciles? Yo creo que sí, yo creo que sí. Él, aun cuando él trataba siempre de que no trascendiera. Pero hubo momentos en la misma Católica, los cambios, la aparición de nuevos dirigentes, todas esas cosas confluían en algunas situaciones, pero él las superaba, tenía una fuerza y un poder de que él generaba con su propia presencia, con su actitud, que siempre limitaba cualquier reacción negativa. Porque en el mundo de las comunicaciones, digamos, nosotros conocemos a los futbolistas muchas veces. Los futbolistas destacan no solo por su trabajo dentro de la cancha, sino que por un montón de situaciones ingratas fuera de ella, que tienen que ver más que nada con la vida personal, con algunos excesos, sobre todo. Pero Sergio Livingston, se podría decir, usted que lo conoció también como comunicador, ¿se podría decir que Sergio Livingston fue un personaje de bajo perfil? Es decir, trató de serlo. Él no le gustaban las entrevistas, por ejemplo. No le acostumbraba a dar entrevistas. Por reticente. No era de que se conociera parte de lo que era su entorno. No era farandulero. Para nada. Era un tipo de buena presencia, tantos se hablaron de romances y cosas, pero él trató en todo momento de que se eliminara todo eso y se dedicó, especialmente cuando retornó a Chile y se casó ya después con sus dos hijos, dedicó simplemente a generar a través de eso la relación más directa de padre e hijo. Pero los comunicadores siempre somos conocidos por indagar y por investigar, y somos más medios que de guagua, como dicen por ahí. Don Sergio, ¿usted le conoció alguna yaya al sabido? No, realmente no tendría, no. La verdad es que tuvimos siempre una muy buena relación, un tremendo respeto en la parte mía a él, primero como profesional, como futbolista, verlo jugar en un espectáculo, la verdad que llamaba la atención verlo en la cancha, y después a través de tantos años trabajamos, nos tocó varios programas juntos, en televisión también, entonces mantuvimos siempre una muy y cordial comunicación y respeto por el trabajo de cada uno. No tuve en una oportunidad, lo reemplacé, tuve que ir a hacer un mundial de fútbol porque no pudo ir. En fin, siempre buscamos, tuvimos una amistad y un respeto que recuerdo con mucho afecto. Pero quienes lo conocimos justamente en el periodismo deportivo, con sus comentarios, siempre daba la impresión de que don Sergio era realmente una persona que tenía la capacidad de almacenar mucha información y de tenerla siempre a mano. Todos recordamos su famoso cuaderno con las estadísticas. El cuaderno efectivamente tenía tanta información. Absolutamente. ¿Cómo ordenaba toda esa información? ¿O era un cuaderno que se lo entendía él? No, la verdad es que uno no lo guié el cuaderno, pero sé que anotaba todo y llegaba y llevaba todos los antecedentes, las estadísticas, las manejaba muy bien.
Así que era, sacaba partido de lo que anotaba. Porque yo lo vi en más de una ocasión sacar a colación estadísticas de partidos de 20 años atrás. Pero lógico, claro. Yo no me acuerdo ni de lo que hice ayer, pero él sacaba una. No, tenía una capacidad como para tener esa información a mano. Diversificar siempre. Absolutamente todas las cosas. Era tremendamente ordenado, pero consecuente con lo que él anotaba y lo que él llevaba. Don Sergio, tras el retiro del Sapo Livingston de las canchas, ¿quién tomó esta posta? ¿Quién asumió el rol de ser el gran arquero del fútbol chileno? ¿O Sergio Livingston dejó para siempre ese vacío? Pudo haber sido Roberto Rojas. Pudo haber sido después. El problema fue que, digamos, en el tiempo de Sergio estaban los otros arqueros, Nano Fernández, gran arquero de Unión Española, Mario Ibáñez, el doctor Ibáñez en la Universidad de Chile, en fin, hubo varios, pero Sergio era notable. Y después ha costado, primero por la mejoría también del fútbol nacional. El arquero lucía mucho en los años de Livingston, porque era muy atacado por los rivales. Después, cuando Chile empezó a trabajar mejor su sistema defensivo, el arquero no era tan participativo. Por eso que grandes figuras no... Claro, el foco de atención se volvió a otros sectores. Hacia los delanteros, a otro sector. al futbolista que hace los goles. Exactamente, cambió la visión. ¿Y cuál podría usted considerar que es el gran legado de Sergio Livingston? El gran legado fue su tremenda responsabilidad y sentido profesional en un deporte que todavía no alcanzaba ni siquiera la dimensión que se establecía o se presupuestaba. Y él le dio, trató de jerarquizar el puesto, pero además entregando que una persona con sus conocimientos y su cultura fuera partícipe de una actividad deportiva. Se podría decir que le dio categoría. Así es. Al fútbol chileno. Así es. Porque usted tuvo la oportunidad de compartir ya con el Sergio Livingston, periodista deportivo. Exacto. Comentarista. Usted tuvo más de una experiencia con él. ¿Qué es lo que más recuerda de la calidad humana de Sergio Livingston? Su tremendo respeto por todo el mundo. Un hombre al cual se podía llegar, pedir y al recepcionar. Era un hombre íntegro que le dio seriedad absoluta a todo su trabajo. Eso de los papeles, de anotar, demuestra simplemente que él quería y seguía estudiando y estaba al día en todas las materias y trataba, como siempre, de entregar lo mejor de sí, lo que consiguió absolutamente. Lo que demuestra que él se ganó, por algo se ganó, el cariño y el respeto de la gente. Ya al finalizar esta edición especial que hemos querido tener, recordando al gran Sergio Sapito Livingston, don Sergio, no puedo irme sin preguntarle lo siguiente. A su juicio, ¿fue lo suficientemente reconocido en su propia tierra? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay una tribuna en el estadio que lleva su nombre. San Carlos Apoquindo. Recibió el Premio Nacional de Periodismo. Recibió generalmente una serie recién hace poco, la Católica también le hizo otro reconocimiento. Hay calles en Santiago que llevan su nombre. Gimnasios que se han construido a través del país que también llevan su nombre. Yo creo, tengo la impresión, o sea, a lo mejor estoy adelantando en algo, que San Carlos de Apoquindo se va a llamar Sergio Livingston. Tengo la impresión y la idea. Nos ha dejado un tremendo deportista, un gran hombre de las comunicaciones, un tremendo ser humano, que nos deja sin duda un tremendo vacío, pero nos deja también un gran recuerdo. Así es. De esa persona y un gran ejemplo, sobre todo a seguir para las comparto absolutamente sus juicios, y la verdad es que cuesta un poquito ya empezar a sentir que cuando uno vaya a un recinto deportivo, cuando escuche
radio y, o encienda el televisor, va a recordar a quien fuera una figura ejemplar en la cancha y en los medios de comunicación. ¿Qué más me queda que agradecer su presencia hoy en el programa? Don Sergio Groff, el panelista del programa Al Aire Libre en Cooperativa, periodista deportivo, muchas gracias por su presencia y gracias a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana a través de nuestra señal www.programaeldebate.cl y nuestras diferentes plataformas. Un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.